No sufrir parece un derecho obvio y sin embargo hay gente que se opone. ¿Por qué? Pues si alguien sabe del tema, como prácticamente de cualquier tema, es Keke, que está aquí un día más. ¿Qué tal? Gracias. Ay. Bueno. Tengo el sudor de David, tengo el ADN suyo aquí. Ahí lo tienes, para lo que quieras. Para hacer pequeños Davides. Bueno, yo lo que entiendo es básicamente de ponerme. De oponerme. Bueno. Es parecido. Sí, al final, pues, supongo que si te pones mucho ya te opones a muchas cosas. Te opones, efectivamente. Bien, con esto pasa como con todo. O sea, parece que si eres progre tienes que estar a favor y si no, en contra, ¿no? Con la eutanasia pasa un poco como con el cine español. Sí. ¿Quién está en contra? Pues la derecha en general y los tuneadores de autobuses de Acteoir en particular, ¿no? Mira, en marzo los votos del PP tumbaron la propuesta de Podemos de despenalizar la eutanasia. O sea, los mismos de la reforma laboral y de retrasar la edad de jubilación, ¿sabes? Vale. El plan es un poco, no desenchufes al abuelo, tú déjalo, y si sale del coma, ponle a coser zapatillas. Y así... Vamos compensándolo de un lado por otro. Claro. Pues vaya planazo. Entonces, ¿qué argumentos tienen los que se oponen a despenalizar la eutanasia? Vamos a repasar algunos y los vamos a ir colocando. Mira, te he traído aquí una báscula. ¿Qué has traído? Una báscula de última generación. Joder. Una báscula, lo más moderno que hay. Pero lo vas a hacer entonces gráfico para que se entienda, sí, ¿no? Para que se entienda muy bien. Pues para todo el público. Una balanza de precisión y vamos a poner argumentos en un lado a favor y en contra. Por ejemplo. Es muy gráfico, ¿eh? Sí, sí. Esto se va a entender muy bien. Esto se entiende muy bien. Mira, un argumento, el principal, es Dios. Vale. Dios, o sea, un argumento que da la gente anti-eutanasia. Pues Dios pesa, ¿eh? Hombre, Dios, fíjate. Madre mía. Y sin acento también. Vaya bicho. Sí. Bueno, solo Dios decide. Esto es lo que dice la gente. No, que no puedes quitar tú y dar la vida, porque claro, es Dios el que lo decide. Sí. Esto, si eres ateo, te hace formular una pregunta muy concreta. ¿Lo qué? Con esa cara, ¿no? ¿Qué dice de los muñecos? ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver, más cosas. Más que, por ejemplo, los discapacitados, ¿no? Sí. Otro argumento que se emplea en contra es que, claro, se empieza abriendo la mano con la eutanasia y al final matas discapacitados, claro. Gente, a ver, tú que tienes la nariz rara, venga. Es un argumento un poco raro, ¿no? Es como pensar que si son legales las operaciones de cambio de sexo, el gobierno te va a obligar, ¿no? Sí, a la fuerza. A la fuerza, ¿no? Como cuando querían aprobar el divorcio y los fachas decían, no, hombre, no. Y luego fueron los primeros en divorciarse. Bueno, más argumentos. Los paliativos, los cuidados paliativos. Claro, otro argumento que si hay eutanasia, ¿para qué seguir investigando cuidados paliativos? Que es como decir, pues si hay anestesia, ¿para qué compramos bisturís? Claro, y, total. Total, con una cuchara tú haces fuerza bien. Hombre, ¿con una cuchara? ¿No te has comido tú entre cosas cuchara? Chuletas, claro. Cuchara. Y además la cuchara. Y luego sacas lo que te haga falta. Claro, luego tiras, sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, otro argumento. Hipócrates, cuidado, otro argumento, el argumento del juramento hipocrático, porque claro, los médicos están para curar, no para matar, pero claro, si no te pueden curar y estás en la mierda, no es mejor que te desenchufen, cuidado, esto sí. Es tirar piedras contra mi propio tejado. Ya te lo iba a decir. Pensar que soy rico y tengo varias eléctricas, pero bueno. Tú prefieres ahí gente a tope. Yo prefiero gente ahí, enchufada, aunque ahí, no, con el voltaje. Que no quede vida. Y otro argumento, que con el tiempo se podría encontrar una solución, una cura contra la enfermedad. El tema es, claro, ¿cuánto tiempo? Porque a mí me picó una abeja una vez y fueron 30 minutos de locura hasta que me trajeron barro, dos whiskies y me orinó un amigo. Eso es... ¿Sabéis, no? El remedio. ¿Te orinaron? Te tienen que orinar. ¿En serio? A tu orina no vale. ¿Cómo que no vale? Así que si te pica una abeja alguna vez, David, aquí me tienes. ¿Pero por qué no vale, tu propia orina? Porque la abeja ha infectado tu pis. Ah, como a Spiderman. Claro. ¿No te puedes hacer la Fontana di Trevi? No. Ah, joder. Tiene que venir un amigo o una amiga, que entonces adquiere otro matiz. Sí. Científicos californianos creen que algunas enfermedades tardaremos un siglo en encontrar cura. Un siglo en California. Imagínate en España, que aquí vamos fuertes con el IMAX. Bueno, yo frente a todos estos argumentos, que no son pocos y son razonables... Ha quedado muy gráfico, ¿eh? Sí. Tenemos uno que yo creo que vamos a poner aquí, que al final es el que inclina la balanza. Sí. Pacharlo mal. Pacharlo, estamos pachando mal. Claro, pacharlo mal. El sufrimiento de los enfermos y de sus familias. Esto desequilibra la balanza y yo de momento, de verdad, desde aquí lo pido y te lo pido a ti. Si me pongo malo, que me congelen y que me descongelen cuando hayamos encontrado la cura de la estupidez. Un aplauso para que quede. Y es un loco. Gracias.